Buenas tardes nuevamente. Ahora sí vamos a dar comienzo a la conferencia en torno a Stephen Hawking, en conmemoración de que el mes pasado, en marzo, se ha cumplido un año ya, que se ha ido muy rápido, de la muerte de este científico tan connotado, Stephen Hawking, del que sin embargo habría que valorar adecuadamente su trabajo propiamente científico y no solo como polemista o divulgador de la ciencia como le conocemos, y por eso le hemos pedido al doctor Alejandro González, a quien ahora voy a presentar, justamente centrarse no en la película sobre Hawking, ¿verdad?, sino particularmente en lo que ha aportado a la ciencia. El doctor Alejandro González Sánchez, que ahora nos acompaña, tiene ya mucho tiempo de relación con la universidad. Como les decía a la mayoría de ustedes, a mis alumnos, es cosmólogo. Si no conocían a un cosmólogo, ahora ya lo pueden conocer, aquí está. Sí existen. Mucho tiempo, digo, de relación con la universidad, pero también, digamos, que es uno de los pioneros de la cosmología en México. Y por eso nos honra mucho y estamos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación otra vez, Alejandro. Muchas gracias. El doctor tiene estudios de física y matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en astrofísica en la Universidad de Sussex con el profesor John Barrow. Tiene muchas publicaciones que no voy a mencionar aquí, capítulos de libros, artículos. Es un gran divulgador de la ciencia, alguna vez reciente. Director del Observatorio de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde labora actualmente, y pues además ha hecho diversas estancias en la Universidad de Glasgow y últimamente en la Universidad en el Observatorio de París. También podríamos quizá destacar que está muy activo, digo, en la difusión, divulgación del conocimiento astronómico en México, no solo al nivel ya muy, muy profesional y científico, sino también a nivel de divulgación de prensa y distintos medios, que es también algo que le apasiona y por eso pues siempre hemos procurado invitarle para tratar estos temas de cosmología. Entonces, pues sin más preámbulo, les pediría un aplauso para darle una bienvenida y dejarlo con el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De nueva cuenta, José, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me das pues para platicar un poco del legado científico de Stephen William Hawking, que murió el año pasado, el 14 de marzo, y que pues estamos conmemorando a través de esta plática, ¿no? Particularmente me hubiera gustado que ya hubieran asistido a la conferencia sobre la relatividad general de Albert Einstein, que también se cumplen 103 años desde la publicación de la teoría general y de los alcances que ha tenido esta teoría, porque tiene mucho que ver con el trabajo que realiza Stephen Hawking, ¿no? Y como mencionaba yo ayer de Albert Einstein e incluso de Isaac Newton, de Stephen Hawking se pueden hablar de diferentes aspectos filosóficos, humanistas, como científico, y bueno, particularmente a mí me toca hablar de la parte científica, ¿no? Antes de empezar, sí me gustaría pedirles que por favor, en cualquier momento en que surja alguna pregunta o duda sobre algún concepto, no duden en detenerme e insistirme en que aclare cualquier cosa que no pudiera estar clara, ¿no? Bueno, quiero empezar con esta imagen, pues que de hecho es una representación de muchas de las pruebas que ha pasado la teoría de la relatividad general, en la que interpreta la fuerza de gravedad de Newton como la curvatura ahora de un espacio-tiempo, ¿no? Esencialmente las ecuaciones de campo que plantea Einstein es que la curvatura del espacio y del tiempo, que fue de hecho una contribución que realizó en 1905, 10 años antes de la relatividad general,
en el cual lleva al mismo papel de importancia el espacio con distancias y el tiempo, ¿no?, en su relatividad especial. Y luego este espacio-tiempo, ups, ya no sirve, está propenso a curvaturas debido a la existencia en esta región de algo que llamamos materia y energía. De nueva cuenta, Einstein, en su teoría especial de la relatividad, encuentra una equivalencia entre materia y energía. Entonces, seguramente recordarán la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, ¿no?, en el cual la materia puede ser transformada en energía, y esos son los procesos básicamente que conocemos a nuestras escalas. De hecho, toda la industria bélica radica justamente en esta equivalencia energía-materia, solamente que se transforma la materia en energía liberada, ¿no? Y nunca se ha visto el proceso opuesto, es decir, que de la energía como tal, podríamos pensar como la energía calorífica, nunca a partir de ahí terminamos con estructuras bien organizadas como pueden ser partículas elementales. Esta era una de las cuestiones que le preocupaban mucho a Stephen Hawking, que era prácticamente el origen de la materia tal y como la conocemos. Por otra parte, del lado derecho, a ver, ¿está fallando esto? Ahí está. Del lado derecho tenemos una representación de lo que sería un agujero negro. Prácticamente casi toda su vida Stephen Hawking se dedicó al estudio de los agujeros negros, y hoy podríamos pensar, bueno, si hace dos semanas no se hubieran detectado finalmente o establecido las pruebas de la existencia de hoyos negros, su trabajo hubiera quedado solamente en un análisis teórico. Sin embargo, a raíz de este descubrimiento de hace un par de semanas, todo lo que realizó Stephen Hawking tiene completamente validez y está propenso a probar todas las teorías y predicciones que él hizo. Ya habíamos dicho que Albert Einstein establece, establece estas ecuaciones de campo, que esencialmente lo que dice es que, dada la cantidad de materia y energía en una región, esa cantidad de materia y energía curva de cierta forma al espacio, ¿no? Esto ya lo dijimos ayer, lo revisamos, y hay pruebas fehacientes de que así es, ¿no? La teoría es cierta. Y bueno, por otra parte, como les mencionaba, hace dos semanas se detectó o se publicó, o más bien se dio a conocer, la imagen, de la fotografía de lo que sería un hoyo negro. Evidentemente el hoyo negro está aquí dentro. Lo que vemos es materia que está girando alrededor del hoyo negro, que es un material caliente, y esto fue prácticamente a lo que dedicó Stephen Hawking toda su vida. Este objeto, bueno, voy a dejar esto porque no está funcionando. Okay. Este objeto se detectó en el centro de esta galaxia, que es M86, en el cúmulo muy lejano de galaxias, el cúmulo de Virgo, a 55 millones de años luz de distancia, ¿no? Y se veía venir el resultado, porque no fue accidente elegir esta galaxia, justamente por la presencia de este jet de material que sale perfectamente colimado y moviéndose prácticamente a la velocidad de la luz, fenómeno que no es posible explicar si no invocamos la existencia de agujeros negros, ¿no? Entonces, esto es esencialmente a lo que dedicó su vida Stephen Hawking. Este es Stephen Hawking. Solo voy a tocar de paso que él, por 55 años, desde la edad de 21, desarrolló esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?
No voy a explicar qué eso porque no soy experto, pero esencialmente lo obligó prácticamente a permanecer inmóvil y con grandes deficiencias motoras y del lenguaje en una silla durante 55 de los 76 años de su vida, ¿no? A pesar de ello, desarrolla una vida exitosa científica, llena de grandes logros, que es lo que vamos a revisar hoy en día. Y personalmente, yo creo que mucho de la fama y mucho del reconocimiento como científico que tiene este personaje proviene, sí, de los avances científicos que ha dejado, sobre todo en las cuestiones del origen del universo, pero además su gran tenacidad para desarrollar todo el conocimiento que hizo, a pesar de todas las deficiencias físicas que tuvo, ¿no? Creo que no ha existido otro científico que haya luchado en contra de todas estas deficiencias, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí está. Pero además hay un detalle ahí que hay que resaltar. Si la calidad científica de Stephen Hawking no hubiera sido buena, ninguna persona, colegas de la propia universidad donde terminó su carrera, que fue en la Universidad de Cambridge, se hubiera esforzado por desarrollar un sistema en el cual él pudiera hablar con sus balbuceos y crear una máquina que tradujera todo para que lo comprendiéramos y facilitar pues su actividad de todos los días. Es decir, eso necesitaba una buena inversión de dinero que solamente provino gracias al interés de la gente que lo conocía y de la importancia que reconocían en los avances científicos de Stephen Hawking, ¿no? Vamos a dar una breve cronología de su vida, aunque les advierto que no es tan breve. Bueno, nace el 8 de enero de 1942 en Oxford, en Inglaterra, en plena Segunda Guerra Mundial. En 1959 gana una beca para estudiar en el University College de Oxford y aquí desarrolla el interés por la termodinámica, la relatividad general y la mecánica cuántica. Se le detecta la enfermedad que ya habíamos mencionado y en 1963, a pesar de sus malos hábitos de estudio, así lo mencionan algunos historiadores, se gradúa como grado primera clase BA, que no es exactamente la de altos honores, pero logra graduarse. Durante un tiempo trabaja en el análisis de manchas solares, aunque se da cuenta que prefiere el estudio de la física teórica. Abandona Oxford y va al Trinity College en Cambridge, donde trabaja con Fred Hoyle. Fred Hoyle es un cosmólogo muy reconocido por esa época, de hecho fue quien propone un universo en estado estacionario, que no cambia en tiempo, ¿no? Bueno, entonces él trabaja con Fred Hoyle y tras un curso impartido también por Roger Penrose, un matemático extremadamente conocido también para su tiempo, se motiva por el estudio de la astrofísica y la cosmología, particularmente la física de los hoyos negros, y eventualmente sería uno de los colaboradores principales de Stephen Hawking, se llama Roger Penrose. De hecho, aquí los resalto en rojo, van a ver un ratito por qué, ¿no? Y entre 1965 y 66 se casa con una lingüista, Jane White, y termina su doctorado bajo la asesoría de Denis Sciama, que también era otro connotado cosmólogo y astrofísico de la época. Entonces, inicia sus estudios de la relatividad general y las singularidades del espacio-tiempo en colaboración con Roger Penrose, ¿no? Y luego de 68 a 73 se vuelve investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, y con Penrose publica varios artículos sobre singularidades en la teoría de la relatividad general.
determina que el espacio-tiempo tiene su origen en un Big Bang y termina en un hoyo negro, de esto vamos a hablar, ¿no? Y, bueno, no me adelanto. Y luego, colaboración con Brandon Carter, Werner Israel y David Robertson, que son otros cosmólogos muy afamados, particularmente Brandon Carter fue uno de los iniciadores del principio antrópico, no sé si ya se haya hablado del principio antrópico, ¿no? Bueno, pero es también muy importante. Y demuestran matemáticamente el teorema no-hair, como que sin pelo, una cosa así, ¿no? Para hoyos negros de John Wheeler, y de sus estudios proponen que justo después del Big Bang se forman micro hoyos negros, prueba pendiente, que quedó pendiente de hecho y que ha sido una deuda que ha tenido el gran colisionador de hadrones con todos nosotros, ¿no? Y luego en 1974, Hawking y John Bekenstein, que también es alguien muy reconocido, propone que los hoyos negros pueden evaporarse. Todo eso lo vamos a revisar brevemente, ¿no? Y luego, la radiación de Hawking, como se conoce el efecto de cómo se evaporan los hoyos negros, no, por tal razón no son completamente negros, y en el horizonte de eventos se pueden emitir, crear y emitir partículas elementales. Para ese entonces ya es capaz de moverse y articular palabras entendibles. Y en 1973 se mueve del Instituto de Astronomía del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica. Del 79 al 2009 es nombrado catedrático, o sea, durante 30 años, lucasiano de matemáticas, puesto que había dejado vacante Isaac Newton, ¿no? Y luego en 1988 publica un libro que pues, realmente le ganó una crítica favorable por sus reportajes, más bien sus reportes y divulgación de lo que él había investigado en Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, eventualmente El Universo en una cáscara de nuez, A hombros de gigantes. En 2005 publica Una brevísima historia del tiempo y en 2010 aparece El gran diseño, ¿no? Como ven, al final de su carrera prácticamente él se dedica a la divulgación de este conocimiento y pues finalmente muere el 14 de marzo a la edad de 76 años en Cambridge. Ya hemos visto que desde 1929 sabíamos por los estudios de Edwin Hubble que el espacio-tiempo se está expandiendo, ¿no? Todas las galaxias en torno nuestro, cuando uno mide la velocidad con la que se están alejando y la distancia que hay entre cada uno de ellos, Edwin Hubble ve que siguen una relación lineal y establece una ley que se llama la ley de Hubble, que es una ley que sería imposible de explicar solamente con la física newtoniana. Esencialmente lo que nos dice es que la velocidad con la que se alejan las galaxias es proporcional a su distancia. Mientras más lejos, más rápido se aleja una galaxia de nosotros. Y no se ve una galaxia que se acerque a nosotros. Es decir, todas las galaxias se están escapando y eso es una evidencia contundente de justamente la expansión del universo. Ayer lo explicamos, si alguien tiene alguna duda sobre esto me puede preguntar. El Big Bang. Aunque Gamow en los años 40, 1940 y adelante, fue quien concretó la idea de un universo que se infló a partir de un cosmos ultradenso, desde 1922 ya el cosmólogo ruso Alexander Freeman había hablado de un tiempo en el origen de la creación del mundo en el que el universo estaba concentrado en un punto de volumen prácticamente cero, ¿no?
Y 5 años más tarde, el cura belga George Lemaître llega exactamente a las mismas conclusiones. Es decir, en efecto, si el universo se está expandiendo, la gente empezaba a extrapolar ideas y decir, quiere decir que en el pasado todo debió estar más concentrado, ¿no? Y para concentrar mucha cantidad de materia se requiere que haya una, digamos, una fuerza o algo que impida que se mueva hacia afuera. Y entonces la idea de que en etapas anteriores del universo todavía debía estar más condensado, pues justamente lleva la idea esta de que debió haber existido una gran explosión. En 1949, en una conferencia, Fred Hoyle, acuérdense que había colaborado ya con Stephen Hawking, habla de la propuesta absurda de Gamow y habla de su Big Bang en una forma despreciativa, ¿no? El modelo de Big Bang de George Gamow, y así lo menciona Fred Hoyle en esta conferencia. De hecho, Fred Hoyle prácticamente pedía que se dieran pruebas de si realmente existió una gran explosión. La gente partidaria de ello tendría que dar ciertas pruebas de ello, ¿no? Entonces, no solamente hubo una, sino varias pruebas de esto. La expansión del universo, si hoy en día está en expansión, en tiempos anteriores la materia estaba más cerca una de otra. La paradoja de Olbert, ¿alguien sabe lo que es la paradoja de Olbert? ¿No? ¿Por qué el cielo es oscuro en la noche? ¿No? Cuando uno apunta un telescopio hacia el cielo, existe tal cantidad de estrellas y de galaxias que prácticamente uno vería una de ellas o vería por lo menos la luz en la vecindad de ellas. Y si el universo fuese limitado, es decir, tuviera una extensión fija, la luz habría viajado lo suficiente hacia nosotros como para poder iluminar todo el cielo, y entonces se vería iluminado. Y en realidad el cielo hoy en día se ve oscuro en la noche. Y esa oscuridad se explica cuando todas las fuentes luminosas, como son las estrellas o galaxias, se están alejando de nosotros. De tal forma que hay regiones en el cielo que han emitido luz, pero que todavía no han llegado a nosotros, justamente por la evolución. ¿De acuerdo? La abundancia de elementos químicos primordiales también, es decir, no todos los elementos químicos que actualmente existen en el universo han existido siempre. Particularmente se detectó que elementos químicos más pesados que el hierro, por ejemplo, que el oxígeno, eran producidos en las estrellas. Mientras que para producir las estrellas había que producir primero el hidrógeno, ¿no? Y entonces no siempre han existido todos los elementos químicos. Y eso también es un indicio de la evolución del universo. El efecto Tolman, bueno, ese no lo voy a mencionar, y luego la existencia de la radiación de fondo. Si el universo empieza de un evento violento, una gran explosión, donde se genera una gran cantidad de energía, la temperatura de ese evento es extremadamente grande, millones de grados Kelvin, que con la expansión del universo empieza a enfriarse. Y entonces una de las pruebas de que esto realmente fue así vino de un descubrimiento de estos que le llaman serendipity o accidentales, en los cuales Penzias y Wilson en 1969 detectan la radiación asociada a esa gran explosión. Y la detectan a una temperatura de 2.7 grados Kelvin. Solo por curiosidad, 2.7 grados Kelvin son como menos 270 grados centígrados, que es la temperatura actual del universo, ¿no? Bueno, con estas pruebas, ¿no? Entonces, ahora se empieza a elaborar o lucubrar
una teoría sobre la historia de cómo ha evolucionado el universo. Nosotros estamos en la parte final a 13.800 millones de años de evolución del universo, en los cuales antes, al no existir elementos químicos, tampoco existía la vida ni todo esto, ni siquiera las estrellas o las galaxias. Entonces, hubo una época en la cual se empezaron a formar los primeros átomos a partir de protones y neutrones. Pero esto, de nueva cuenta, nos lleva a una época en la cual tampoco había neutrones y protones, solamente sus partículas constituyentes, y así hacia las etapas más primitivas, que justamente corresponde con la gran explosión. De hecho, de acuerdo al historiador de la ciencia danés Helge Krag, Hawking fue el primero en utilizar el término Big Bang en un artículo. Y este es un artículo que publicó con otra persona extremadamente reconocida, me tocó conocerla en la Universidad de Sussex en Inglaterra, Roger Taylor, que publica en la revista Nature en 1966 sobre la producción de helio en una cosmología de Big Bang anisotrópico, ¿no? En fin, eso solamente me refiero a que Stephen Hawking utiliza por primera vez en un artículo científico el término Big Bang o gran explosión, ¿sí? Y además publica con Roger Taylor. Bueno, entonces, de las soluciones de Einstein, de las ecuaciones de campo de Einstein de las que hablamos ayer, hay tres posibles tipos de modelos de universo. Uno que se llama cerrado, en el cual hay una gran explosión, el universo se expande hasta un máximo, llamamos esto, y después empieza a contraerse. Se llama el modelo cerrado. Después tenemos otro que es el modelo plano, en el cual el universo se expande por siempre, pero se va frenando cada vez más y más, pero muy, muy lentamente. De tal forma que no llega a un freno total, ¿no? Sino que va expandiéndose cada vez más lentamente. Y después el universo abierto, que significa que el universo explota y se expande para siempre. ¿De acuerdo? Bueno, lo que decía Hawking es que independientemente de si el universo es cerrado, plano o abierto, existió un origen, existió una gran explosión. Y el tema de su estudio fue justamente esta zona de aquí. Es decir, cuando empieza a correr el tiempo y cuando se inicia el espacio-tiempo. Ahora, muchas veces se piensa que el origen del universo es una explosión, de lo cual surge todo. No, surge todo que va llenando un espacio. En realidad eso no es así. El espacio-tiempo mismo se genera con la explosión y después es llenado con materia que se genera del espacio-tiempo. Es algo completamente diferente a lo que popularmente se cree. Hay una explosión de la cual empiezan a salir partículas, va llenando todo el espacio por la expansión y empieza a formar estrellas y galaxias. No, repito, es en la explosión el propio espacio-tiempo se va generando, el propio espacio-tiempo se va condensando en partículas elementales y esto en todo lo que actualmente conocemos de átomos, estrellas y galaxias. Ya por los años 60, cuando ya era investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, Hawking y Penrose demostraron una serie de teoremas. Son teoremas matemáticos que se derivan de las ecuaciones de campo de Einstein.
Y este teorema es importantísimo. Estas son las ecuaciones de campo de Einstein. Einstein lo que hizo fue proponer un contenido de materia y energía y encontrar cuál era la curvatura del universo. Eso fue lo que hizo Einstein. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que demuestran Hawking y Penrose? Él decía, sea cual sea el término que introduzcamos aquí, al extrapolar hacia atrás en el tiempo, es decir, viendo qué pasaba con esa cantidad de materia que habíamos puesto aquí cuando contraíamos el espacio-tiempo, siempre llegábamos al mismo resultado. Debió existir una gran explosión. Cuando uno mete a mano lo que hay en el universo, cuando contrae todo el espacio, aumenta la temperatura y aumenta la densidad. Pero no podemos desaparecer algo que metimos a mano arbitrariamente. Entonces, prácticamente todo lo que metemos a mano va a terminar en una fase de condensación extremadamente alta y a alta temperatura que no la podemos desaparecer, y eso es lo que le llamamos la gran explosión. Ahora, fíjense bien lo que dice. Sea cual sea el término que introduzcamos aquí, llegamos a la ocurrencia de una gran explosión. Pero ahora, si el contenido de materia y energía es cero, ¿cómo se comportaría el espacio-tiempo? Pues resulta que el espacio sería plano, sin materia, o con poca materia, tal que en promedio la cantidad de densidad de energía asociada a esa materia es cero. Y también ocurre una gran explosión. Es decir, sea lo que pongamos aquí o nada, el espacio-tiempo se origina de una gran explosión. Y eso es un resultado realmente asombroso. Para que tengamos el origen del espacio-tiempo necesitamos simplemente que exista una gran explosión. ¿De acuerdo? Bueno. Y entonces, en sus teoremas, ellos concluyen, el espacio-tiempo se genera de una gran explosión. El espacio-tiempo genera toda la materia del universo. Y de hecho, pues aquí lo tenemos, ¿no? Este proceso de E igual a mc al cuadrado, que es muy familiar cuando lo vemos de derecha a izquierda, no lo hemos visto jamás de izquierda a derecha. Que la energía se organice en materia bastante bien compleja, organizada, no se puede, ¿no? Y aparentemente es lo que hace el universo en los primeros instantes de vida. Del propio espacio-tiempo se condensa toda la materia, todas las partículas elementales. Este tercer resultado también es, digamos, difícil de digerir. Y es que el espacio-tiempo del universo se comporta como el interior de un hoyo negro y de hecho va a terminar como un hoyo negro. Recuerden que del hoyo negro no hay absolutamente nada que salga, nada de información, ¿no? Entonces, el espacio-tiempo va a terminar por eso y en un momento trato de explicar eso, ¿no? Y luego, no existe una fase condensada del universo que sea estable, es decir, no puedo contraer toda la cantidad de materia y energía que yo pongo en las ecuaciones de campo al máximo y mantenerlo ahí un tiempo razonable. Eso no se puede. Es inestable. Cualquier intento de esos me lleva a una gran explosión. Siempre. ¿Okay? Extraer información del Big Bang
requiere de un fenómeno cuántico que se llama el efecto túnel. ¿Cómo explicar el efecto túnel? Clásicamente, en la mecánica clásica, yo puedo tener este objeto, ¿no? Y puedo tener todo un conjunto aquí de pelotas y lanzarla a esta pequeña pared. Nunca nadie ha visto que la pelota atraviese esta barrera, pero cuánticamente sí. La respuesta está en que la pelota, en la mecánica cuántica, se comporta a veces como una pelota y a veces como una onda. Entonces, si se comporta como una onda, la pelota puede hacer esto y saltar la pared y aparecer del otro lado. Y eso es un fenómeno bien conocido y bien comprobado de la naturaleza. Entonces, yo podría extraer información de algo que no puedo clásicamente atravesar a través del tunelaje cuántico, ¿no? Y eso es lo que ha propuesto Hawking. Y bueno, a partir de los 70s, la mayor parte de su vida la dedicó a tratar de construir una versión, que se llama la versión cuántica de la gravedad, ¿no? Esto es muy complicado porque la gravedad involucra generalmente partículas objetos extremadamente grandes, como la relatividad general, hoyos negros, el universo mismo, mientras que la mecánica cuántica tiene que ver con la física de las partículas. Entonces, no es fácil conciliar la mecánica cuántica con la gravedad. Bueno, en el pasado hubo las condiciones para crear hoyos negros en un amplio espectro de masas. Hemos visto que otra de las predicciones de las ecuaciones de campo de Albert Einstein era la existencia de agujeros negros, ¿no? Que ya se detectaron. Bueno, afortunadamente desde hace dos años, también se han detectado ondas gravitacionales, que son distorsiones del espacio-tiempo debido a la colisión de objetos muy masivos, ¿no? Entonces, el hecho de que detectáramos ondas gravitacionales es una evidencia indirecta de la colisión de objetos masivos como hoyos negros. Entonces, todo lo que hizo Stephen Hawking en base a los hoyos negros, pues empieza a tomar mucha validez. Bueno, entonces, cuando se crea el universo, a los pocos minutos se dan las condiciones para formar pequeñas condensaciones que dan origen a las partículas elementales, luego a los átomos, luego a las estrellas, luego a las galaxias, en fin, ¿no? Pero lo interesante de observar ondas gravitacionales y hoyos negros es que el universo ya tuvo tiempo de formarlos, ¿no? Pero además ha tenido tiempo de verlos colisionar. Entonces, hoy en día el universo debe estar lleno de una radiación de ondas gravitacionales, como la radiación de fondo de luz, pero de ondas gravitacionales, ¿no? Lo cual nos indica que en el pasado la formación de galaxias y todos estos objetos fue de forma violenta. Y una de las teorías de la formación de galaxias, por ejemplo, es que estas vienen de la colisión de galaxias en un gran número, pequeñas, medianas, de tal forma que van creciendo los sistemas, y esto pues es un indicio de ello. Entonces, toda cuanta materia existe en el universo se formó de unas perturbaciones ahí en la densidad que formaron estrellas, galaxias y hoyos negros, ¿no? Esto es prácticamente un hecho. Pero, no, mejor no me meto con eso.
Sí. O sea que de los microagujeros negros también se pueden formar galaxias. No, para allá voy. Para allá voy. Sí. ¿No? Bueno, el hecho de que existan estas fluctuaciones que dan origen a estrellas y galaxias, evidencia de eso es la radiación, o digamos, las variaciones en la temperatura de la radiación de fondo que queda de la gran explosión. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la temperatura del universo y sus fluctuaciones en la temperatura, donde se ven manchas rojas y amarillas, es porque hay un contraste de temperaturas. Y es ahí donde se empiezan a formar estrellas y galaxias y cúmulos de galaxias, ¿no? Y entonces, una de las predicciones más importantes que hace Stephen Hawking es que en los primeros instantes del universo existe la posibilidad de que se hayan formado microagujeros negros. Así como en la actualidad tenemos estrellas muy grandes y muy pequeñas, podemos tener agujeros negros de diferentes masas, ¿no? Las de diferentes masas, muy grandes, son las que detectamos a través de ondas gravitacionales. Los microagujeros negros no los podemos detectar fácilmente, pero ese es uno de los motivos por los cuales el gran colisionador de hadrones quería colisionar justamente hadrones para ver la posibilidad de crear un microagujero negro. Entonces, alrededor de los agujeros negros micro, ¿qué se forma? No lo sé. Alrededor de los macro agujeros negros, de los masivos, sí hay galaxias, como el caso en donde se tomó la fotografía. Alrededor de los micros, no sabemos. ¿Sí? De hecho, hoy en día México está planeando la construcción de un gran colisionador lineal capaz de poner a prueba este resultado de la producción de microagujeros negros, que ha quedado pendiente. De hecho, no sé exactamente por qué razones el colisionador de hadrones no ha podido realizar el experimento. Pero bueno, el proyecto que parece ser que está a punto de aprobarse, la construcción del gran colisionador lineal en México, con ese se puede hacer. No, participan muchas instituciones, la UNAM sobre todo. Debe ser un proyecto internacional también. Y bueno, mucho del trabajo científico de Hawking y Penrose descansa y tiene sentido en la existencia de los hoyos negros, ¿no? Si no, hubiera sido todo un ejercicio matemático. Y aquí hay un resultado muy interesante. Este teorema, el no-hair o sin pelo, nos dice que haciendo cálculos a partir de la teoría de la relatividad general, un hoyo negro, como el que está aquí representado, ¿no?, está caracterizado por tres cosas solamente. Su masa, que ya vimos que puede ser micro, o incluso puede tener una masa de 100 mil millones la del Sol, ¿no? Su rotación, ¿qué tan rápido rota? Y su carga eléctrica, y no más. Este es un teorema que resulta, bueno, que se ha tratado de probar, incluso con simulación de hoyos negros, y parece ser que es cierto, pero no se ha probado fehacientemente, ¿no? Entonces, esas tres características describirían lo que sería un agujero negro. Es un teorema que se plantea matemáticamente. Pero no hay evidencia. Hay soluciones o
o demostraciones parciales que dicen, parece ser que sí, pero no se ha demostrado fehacientemente, ¿no? Porque queda ahí pendiente, digamos. Es una propuesta, ¿no? Bueno, entonces recuerden, un hoyo negro se caracteriza por tres cosas: su masa, su rotación y su carga eléctrica. ¿Sí? A través de simulaciones de la formación de agujeros negros, pues no se ha podido probar realmente esto del todo. Se han probado dos de las tres propiedades, pero no la tercera, con diferentes condiciones de cómo se forma un hoyo negro. Entonces puede ser que se explique la masa y la rotación, o la carga eléctrica y la masa, pero no las tres, ¿no? Entonces ha sido algo que queda pendiente. Pero además surge una terrible complicación. Y es que, por ejemplo, si una estrella de neutrones con campos magnéticos, cargas eléctricas, gas, o una estrella de nueva cuenta con campos magnéticos, puede ser que hasta con manchas solares, con planetas alrededor, bla, 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 colapsa a un hoyo negro, pierde toda la información de lo que fue antes. Se pierde información de la existencia de agujeros, de campos magnéticos, de planetas, de manchas solares, en fin. Y en particular no tendría ninguna temperatura asociada, y eso en términos de la termodinámica decimos que su entropía es cero. Y eso viola los principios de la termodinámica. ¿Cómo puede ser que una estrella con una cierta temperatura, millones de grados, que pueda colapsar un agujero negro, de repente termine siendo caracterizada solo por su masa, su velocidad y su carga eléctrica? Se está perdiendo absolutamente toda la información de lo que era antes ese objeto. Entonces, cuando Stephen Hawking introduce la mecánica cuántica, encuentra que los hoyos negros en realidad pueden emitir cierta radiación. Es decir, sí tienen una temperatura asociada. Y de hecho encuentra que entre más masivo sea el agujero negro, menor es la temperatura. Hablar de la mecánica cuántica ahora sin haber dicho nada antes de la mecánica cuántica me está poniendo nervioso, porque creo que, bueno, en fin, necesitamos haber hablado un poco de mecánica cuántica, pero bueno. De acuerdo a la mecánica cuántica, la información de un sistema nunca se pierde, nunca. Pero para la relatividad general, después de que la materia pasa por un radio o un horizonte de eventos que le llamamos, toda información del sistema se pierde. Es decir, todo lo que cae al agujero negro lo perdemos y no tenemos jamás más información de él, ¿no? Y esto, como les decía, viola las propiedades de la termodinámica, ¿no? Entonces, ¿es posible extraer esta información o no? Pues realmente no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que Stephen Hawking, cuando aplica la mecánica cuántica a la vecindad de los agujeros negros, encuentra que ante una curvatura extremadamente grande del espacio, ¿no?, que llamamos el horizonte, ahí es tan fuerte, digamos, el campo gravitacional
que lo que hace es que la región del horizonte empieza a fluctuar. De hecho, ayer hablamos también de la fluctuación del espacio-tiempo. Bueno, empieza a fluctuar. Esas fluctuaciones están asociadas con la producción de algo que también se ha probado en la mecánica cuántica, que son los pares de partícula-antipartícula. Bajo ciertas condiciones, en una región donde aparentemente la energía promedio es cero, el espacio puede fluctuar y se puede generar una partícula y una antipartícula, que si sumamos todas las propiedades, si las promediamos, no se ha violado ninguna ley física. La conservación de todo se preserva. Sin embargo, cuando se crean los pares de partículas, antipartículas en esta región, una de ellas dos, o muy probablemente las dos, caen al agujero negro. Entonces, las que caen al agujero negro, si son antipartículas de lo que está aquí dentro, empieza a aniquilarse con este. Y decimos, se empieza a evaporar. Porque toda la partícula que sale o que logra escapar en el horizonte de eventos hacia el exterior es una partícula que emite cierta cantidad de radiación. El problema es que la temperatura asociada a ese tipo de radiación que predice Hawking es de apenas 60 nanokelvin. Es decir, es una temperatura extremadamente pequeña comparada con la temperatura del gas que acreta el hoyo negro, que lo hace rotar y que se calienta por fricción, rotación, y la temperatura de este disco que le llamamos de acreción es mucho mayor que esta temperatura de aquí. Entonces, no es posible detectarla en objetos tan grandes como los que se fotografiaron hace dos semanas o que se dieron a conocer. Y entonces una de las últimas predicciones de Stephen Hawking es que en estos microagujeros negros que podrían formarse, que podrían ser producidos en principio en el colisionador de hadrones, la temperatura asociada a esta radiación podría ser mucho mayor y podría ser detectable. Estaríamos hablando del orden de kelvins, no nanokelvins, ¿no? Entonces, resumiendo, estas serían las contribuciones más importantes que hizo Stephen Hawking al entendimiento del universo. Él se enfocó en la singularidad inicial, ¿no? Y entonces yo creo que algo que es extremadamente importante es esto, que el espacio-tiempo solamente se puede generar de una gran explosión. El espacio-tiempo no se puede confinar a una región específica del espacio, mantenerlo ahí y esperar a que después explote. Eso es inestable, eso no se puede, de acuerdo a su teoría, ¿no? Luego, me faltó la última, del hoyo negro. Si el destino del universo es expandirse para siempre, se ha dicho muchas veces, todas las interacciones, todas las moléculas se van a diluir. No va a haber ningún tipo de energía. Todo se diluye, todo se disocia, y eso va a terminar justamente como un agujero negro. Ninguna información más puede ser extraída de ahí. Es decir, como algo que empieza a formar galaxias y supercúmulos de galaxias, se expande todo, empieza a desasociarse y esa fluctuación que le da origen a todo el universo se va haciendo cada vez más tenue hasta desaparecer, ¿no? Y esa parece ser que podría ser uno de los futuros que podría tener el universo en esta visión de Stephen Hawking. Evidentemente esto todavía no se puede probar, pero por eso si en algún momento Stephen Hawking tuvo la oportunidad de ganarse el premio Nobel,
era después de los resultados del gran colisionador de hadrones para producir microagujeros negros. Pero se perdió la oportunidad. Entonces, no sé, creo que la parte de cuántica es la que podría traer un poco de problemas para entender esto, pero si hay dudas, por favor, siéntanse con la libertad. Sí. Me imagino que es acá, a ver. Ese, sí. Aquí. Entonces, si el universo se expande de manera que se disocie por completo, volvería a ocurrir otro Big Bang, si el promedio se acerca a cero. Sí, en este caso, de hecho se llama el universo de Deceit. Todos los cosmólogos son ociosos. Y entonces dicen, a ver, ¿qué pasa si yo le quito toda la materia y la energía al universo? Pues resulta que esa fase de o ese tipo de universo que tenemos, de nueva cuenta es inestable. Se expande el universo, se puede formar materia, esas partículas que decimos partícula antipartícula, pero en promedio es cero. Pero el universo se sigue expandiendo, se sigue generando espacio-tiempo. No creo que ninguna teoría pueda responder eso. Eso no se sabe. La teoría, digamos, si somos honestos, termina aquí. Es decir, las soluciones muestran que un universo puede ser cerrado, plano, o se puede expandir para eso. De hecho, cualquier cosa que metamos como materia y energía nos lleva a este. Perdón, no estoy usando. ¿A este o a este? Este no nos gusta mucho, porque es un universo con condiciones muy especiales para que exista. Es como lo siguiente, o sea, ¿por qué no nos gusta el universo plano? Es como cuando yo tengo una piedra en el campo gravitacional de la Tierra y la lanzo. La puedo lanzar con muchas velocidades posibles. En la mayoría de los casos, la piedra va a subir, alcanzar un máximo y caer. En otros casos puedo exceder la velocidad de escape, es decir, la puedo lanzar y se puede ir al espacio. Difícilmente podría yo lanzar una pelota que subiera y se fuera frenando poquito a poquito y nunca se detiene. Ahí va. Es extremadamente difícil hacer eso. Este caso es ese. El caso de un universo sin materia sería este. Pero existe la expansión. Bueno, no sé si contesté. ¿Eh? Buenas tardes. Dos preguntas. Una, ¿qué es el horizonte de eventos en un agujero negro? Y dos, Stephen Hawking, en su libro de 88, de Historia del Tiempo, habla de un universo autocontenido para evitar la singularidad. ¿Qué es eso de universo autocontenido? El horizonte de eventos.
El horizonte de eventos es un radio alrededor del agujero negro, al cual se puede llegar y suceden dos cosas. O puede escapar de ahí, y si cruza el horizonte de eventos, ya no sale jamás. Digamos que es en la región justamente donde la curvatura del espacio cambia drásticamente. O sea, viene la curvatura pequeña y de repente una curvatura grande. Ese es el horizonte de eventos. Y luego, a lo que se refiere Stephen Hawking con autocontenido, es lo que decíamos, estudiar el Big Bang o estudiar el universo como un todo es muy equivalente a estudiar un agujero negro. ¿Por qué? Porque no hay información que pueda salir de ahí. Es decir, el universo hoy en día no está recibiendo información de algo que está allá afuera o de algo de lo que se inició. Es autocontenido. No puede ser contaminado, enriquecido o desprovisto de mayor información. Es todo lo que tenemos. En ese sentido, es un sistema cerrado, es autocontenido. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una, porque recordarás que cuando se estaba pensando en justamente reproducir los pequeños agujeros negros, sonó la alarma mediáticamente de que a lo mejor un agujero de estos podría hacer colapsar nuestro propio planeta. ¿Qué tanta verdad física hay en eso? Bueno, el horizonte de eventos del agujero negro sería muy pequeño. Entonces, necesitaríamos, o sea, en el hipotético caso de que se formara, podría suceder, pero no instantáneamente, en millones de años, ¿no? Pero definitivamente puede absorber todo. Sí, eso sí. Ahora, quisiera emitir una opinión muy personal. Después de haber estudiado física, claro, ahora que uno ha visto, más bien, cuando uno aprendió las predicciones de la relatividad general y que poco a poco se han ido confirmando y que todo ese trabajo de Stephen Hawking, que al final de cuentas no resultó un ejercicio matemático, y de ver el tamaño de las estrellas, muy, muy grandes y muy, muy pequeñas. El tamaño de los agujeros negros, muy, muy grandes. El tamaño de las estructuras muy grandes en el universo y las más pequeñas. Galaxias gigantescas y galaxias enanas. Particularmente pienso que las condiciones iniciales que dan origen al universo, sí, muy probablemente dieron origen a una gran cantidad de microagujeros negros. Sí. Que si Hawking tiene razón en esto de evaporar los agujeros negros por la polarización y producción de partícula-antipartícula en el horizonte, también pueden desaparecer, pero no todos. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo poder detectarlos. Y la gente que más sabe sobre esto fue el único punto por el cual no se le dio el premio Nobel nunca a Stephen Hawking. Porque no se pudo demostrar esa predicción de un micro agujero negro. Y bueno, ahora que lo reflexiono también, no entiendo el por qué el gran colisionador de hadrones no ha llevado a cabo el experimento. Creo que no ha podido lograr el control de los parámetros ahí. Pero no sé por qué no se ha llevado a cabo el experimento. Sí, le podemos dar el micrófono al profesor Carlos, por favor. Gracias. A ver si no planteo bien la pregunta. Si no mal recuerdo, Stephen Hawking se cuestionó por qué en el universo no hay la misma cantidad de materia y antimateria. Puesto que la materia hay más materia que antimateria, o bueno, no sé, creo que
No sé qué podría decir de esto. Cuando mencionaba que del espacio-tiempo se condensan las partículas elementales, me refiero a todas las partículas elementales. Es decir, si la ley de conservación de energía y de materia es realmente una ley, no se puede crear materia de la nada, se puede transformar. Entonces, en ese sentido, sí, el espacio-tiempo se puede condensar en partículas. Pero cuando digo partículas, son partículas y antipartículas. De tal forma que cuando se forman partícula y antipartícula, no pasó nada, en realidad. No se viola ningún principio físico. Y sí, hoy en día uno de los grandes retos, en efecto, es explicar en… no cuánto, ya más o menos se estima cuánto, ¿por qué se viola esa simetría? Sí, se le conoce como la violación de la… conjugación de carga paridad, CSP. Nada más para que, si tiene curiosidad, buscar referencia ahí. Así se le llama y no hay grandes avances. No sabemos por qué se viola la simetría materia y antimateria. Pero en efecto, lo que vemos actualmente está lleno de, pues digamos, materia. A lo mejor puede ser antimateria. Entonces, gracias a que se viola, podemos existir, ¿no? Porque si no se violara, habría radiación y casi no habría materia, ¿sí? En el modelo universo… que dijo que era menos probable el plano, si llegara a ese como punto límite, eventualmente los hoyos negros absorbían todo, ¿no? ¿En todos? Sí, en todos, solo que en el cerrado habría tiempo de colapsar, entonces no se comería todo. ¿Pero por qué en el abierto se… también todo quedaría en el… No, ahí más bien porque se diluye toda la materia, incluso agujeros negros, ¿no? Ya no tienen nada que comer, ¿no? Se quedan ahí. ¿Sí? ¿Sabes de qué masa son los microagujeros negros? ¿De qué? ¿Más o menos? Poquito más grandes que la masa de Planck. ¿Planeta Tierra? Okay. Planck, la masa de Planck. Ah, la masa de Planck. O sea, 10 a la menos… Sí, bien chiquita. A la menos mucho. Muy pequeños, muy pequeños. Y eso solamente estarían al inicio del universo, ya no más para acá. O sea, se tienen que detectar a muy altos redshift. Bueno, esto es algo que yo realmente no lo sé. Y de hecho no creo que Stephen Hawking lo supiera. Él propone eso. Particularmente yo pensaría que hay todo un espectro de masas de hoyos negros, desde los muy chiquitos hasta los muy grandes, con iguales probabilidades de existir. La naturaleza nos enseña, por ejemplo, que es más fácil formar estrellas pequeñas que gigantes, galaxias pequeñas que gigantes. Hay agujeros negros que hemos detectado supermasivos, pero no hay un rango de masas que diga, la masa del agujero negro debe ser de entre este y este valor. No, se han encontrado muchos tipos, masas de agujeros negros. Pero la masa no es la masa de la estrella que lo formó, sino es la masa que está acretando alrededor. Exactamente. Ah, exacto. O sea, porque para formarlo debe ser algo muy masivo. Masivo a las escalas micro, ¿no? Bueno, pero que tienen que deformar el espacio-tiempo así. Claro, claro, sí. Entonces que deben de ser muy masivas, pero muy, muy chiquitas. Exactamente. ¿Y ya no existe la teoría del Big Crunch?
Existe, pero no hay bases físicas, científicas para... O sea, no hay bases científicas para favorecerla o desfavorecerla, o descartarla. Eso solamente proviene del hecho de que resulta un problema realmente existencial pensar que de repente el universo nace y ya desaparece. Entonces dice, no, si nació tendría que desaparecer y luego volver a nacer otra vez y así. Pero no sabemos. Me gustaría, si hay tiempo, Juan José. Sí. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta, pero… ¿Sí? ¿Qué relación hay justo entre este modelaje de Hawking con la inflación que ahora se asume en el modelo del Big Bang? ¿Hay alguna relación entre lo que él proponía y la inflación cósmica o no? No, de hecho refuerza la idea de Hawking y va para allá de por qué plano el universo plano es un problema. Bueno, como ya les decía, el universo plano es un problema porque es condiciones muy específicas, muy, muy específicas, ¿no? De hecho, cuando uno observa el universo y ve las propiedades que tiene un lado del universo con las propiedades del otro lado del universo, son homogéneas, son iguales. Y si calculamos cuánto tarda la luz de ir de aquí hasta el otro extremo del universo, no da. O sea, para intercambiar información y llegar a la homogeneidad, esas dos regiones tendrían que haber estado en contacto casual, decimos, es decir, interaccionado. Y no ha sucedido. Por un lado. Por el otro, ¿de dónde vienen todas estas fluctuaciones de la densidad que le dan origen a la estructura cósmica? Bueno, a ver, si no se entiende me dice, por favor. ¿Han visto cómo se congela el agua líquida hasta llegar a la fase sólida? ¿Sí la han visto? No es instantánea. Aparecen primero pequeños hielitos ahí de agua, ¿no? Y después va creciendo y hasta que todo se transforma en hielo, ¿no? Eso se le llama una transición de fase. En el universo han sucedido transiciones de fase. Esa aparición en el agua de pequeñas regiones de hielo en el universo se traducirían como las pequeñas fluctuaciones de la densidad, ¿sí? Y eso sucede cuando, en teoría, las cuatro fuerzas fundamentales que tiene el universo, que están unidas, se enfría, es decir, va bajando la temperatura, y aparece la fase sólida del agua, entonces se desacopla la gravedad de las otras fuerzas. Y ese desacople produce que haya un proceso de inflación en el cual el universo se expande extremadamente rápido. Entonces, si no hubiera inflación, podríamos detectar la curvatura del universo fácilmente, que es, ponemos una pelota y tratamos de pararnos en la pelota. Y entonces vamos a ver que nos cuesta trabajo por la curvatura de la pelota. Pero si en una fase de inflación la pelota se expande muy rápido, la curvatura va a desaparecer y va a parecer esencialmente que estamos en un piso plano. Entonces…
hoy en día parece ser que estamos en este universo plano, el que no nos gusta, pero es producto de la iluminación. Ahora. El micrófono. Ahora, en realidad, para decidir bien en qué tipo de universo estamos, necesitamos hacer observaciones de objetos que estén, esto es distancia, muy distantes, para que podamos discernir entre un modelo y otro. Hoy en día parece que estamos aquí, en el que no nos gusta, en el especial para nosotros. Pero hay una razón, que es esa inflación, y es además la que nos produce las perturbaciones que da origen a todas las estrellas y galaxias. O sea, tendría que ir más lento a mayor distancia. No, por ejemplo, si yo trato de estudiar cómo se aleja Andrómeda de la Vía Láctea y las galaxias cercanas a mí, estaría yo en esta región. O sea, los tres modelos son igualitos, yo no podría distinguir. Pero si me voy a regiones cada vez más alejadas, se va a empezar a notar la curvatura del universo. Entonces yo puedo decidir entre este y este. ¿Sí? Por eso necesito distancias más grandes cada vez. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo tiempo. Tú querías decir algo, ¿no? Sí, dos últimas cosas. Pero nada más, ¿sí? Ok. ¿Sabían ese detalle en la vida de Stephen Hawking? Él, el 28 de junio del… aquí está mal. 2009. No puede ser 2019. Del 2009, organizó una fiesta en un salón en la Universidad de Cambridge a la que nadie asistió. Y era dedicada a los viajeros en el tiempo. Entonces, él organizó esa fiesta, preparó champán, canapés, todo lo que le gustaba a Stephen Hawking. Pensando, porque esa es otra de las cosas que él descubrió de la teoría de la relatividad general, se puede viajar en el tiempo al pasado, pero no al futuro. Al pasado, pero no al futuro, él decía. Entonces él decía, bueno, voy a organizar mi fiesta, porque si ya hay alguien en el futuro, no sé, en algún futuro X, que se haya dado cuenta que organicé una fiesta para ellos, pueda aparecer hoy. Y ninguno apareció. Lo cual demuestra dos cosas. O que no se puede viajar en el tiempo hacia el pasado, o que no se cuenta con la tecnología como para hacerlo. O ambas. Pues sí. Bueno, y la última, a ver, ¿quiénes son estudiantes aquí? Levanten la mano. Muy bien. En mi plática mencioné, trabajó con Fred Hoyle, con Roger Penrose, con Denis Sciamma, ¿con quién más, se acuerdan? Con Brandon Carter, con Bekenstein, con Roger Taylor, ¿no? O sea, gente muy reconocida, ¿no? Y entonces este es un pequeño cuento, más bien vamos a llamarlo cuento, con cierta moraleja que escribí para los estudiantes. En base a las contribuciones,
a las colaboraciones de Stephen Hawking con toda esa gente. Bueno, no sé por qué no se ve. Pero lo titulé, esto es para los estudiantes sobre todo, ¿eh? Bueno, para nosotros también. Dice, era un día como cualquier otro. El joven conejo se había dado un descanso después de trabajar arduamente día y noche en su tesis doctoral. Lo tenía bien merecido. Iba paseando el conejito cuando de repente salta delante de él un enorme lobo con grandes fauces. Se la queda viendo al conejito y le dice, «Hola, conejito, ¿qué haces aquí tan solito? ¿Estás perdido?» «No», respondió el joven conejo, «solo salí a dar un paseo para distraerme». «Deberías tener cuidado, por aquí hay muchos animales peligrosos que pudieran devorarte. Pero dime, ¿qué hacías? ¿Por qué quieres distraerte?» «He estado muy ocupado haciendo mi tesis doctoral». «Mira, mira, muy interesante, tu tesis doctoral, ¿eh? ¿Y cómo se llama tu tesis?», preguntó el lobo. «De cómo los conejos se comen a los lobos». «Uy, uy, uy, ¿de verdad? Pero qué interesante tema. ¿Tú lo propusiste?» «No, lo eligió mi asesor. ¿Quieres conocerlo?» «Por supuesto, conejito, me encantaría conocerlo también. Vamos». Después de un rato de caminar por el bosque, el conejito le dice, «Hemos llegado», y toca a la puerta de una madriguera. «Espera, ya viene mi asesor». En ese momento se abre la puerta y salta un enorme león que se devora al lobo. Moraleja, basada en todas las colaboraciones que tuvo Stephen Hawking. No solo es importante el trabajo que se decida realizar, sino también quién es el asesor y quiénes son tus colaboradores. Muy bien, muchas gracias. Pues terminamos esta sesión de la tarde. Agradecemos mucho su presencia. En cuanto haya alguna otra actividad, si el semestre nos lo permite, les estaremos informando. Agradecemos nuevamente al doctor Alejandro Sánchez. Aquí están tus reconocimientos. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima.